Entonces, ¿cuál es la emergencia, señor? Llamadas perdidas. En serio, no tienes idea de por qué te pedí que vinieras. Yo no, güey. Hablé con Diana. Ya me contó todo. Ya vas a empezar con las mismas pendejadas. A ver, idiota, ¿cuántas veces te tengo que decir lo mismo? Lo que pasó entre Diana y yo fue hace mucho. Ya no me importa. ¿Sabes? Llevamos casi 8 años de ser amigos. Y me cuesta trabajo creerte. Me contó todo, Jorge, todo. ¿Cómo la trataste cuando trabajaron juntos? Los abusos de poder. Los gritos. Las humillaciones. Los mensajes de WhatsApp que le enviabas. Vete a la verga, güey. Yo nunca le grité. Ella no sabe separar el trabajo de lo personal. ¿Qué? ¿Quería trato especial? En vez de ayudarme, se convirtió en un puto dolor de huevos. Es una pinche mentirosa. No mames. Mira, no se trata de darle un trato especial, pendejo. Simplemente y sencillamente es tratarla con respeto, como toda mujer se merece. A ver, Carlos, si me hablaste para decirme tus estupideces, mejor me voy a la chingada. No tengo por qué aguantar tus pendejadas. ¿Por qué te quieres ir, eh? Quiero que entiendas algo. Ella es el amor de mi vida. La mujer de mis sueños. Con ella pienso tener un futuro, formar una familia. No mames, mujer de mi vida. Mujer de mis sueños. Güey, decía lo mismo con Alejandra. ¿Y qué te dije? No la subas en un pedestal. Y decías exactamente lo mismo, güey. Ella es la mujer de mi vida. Tú no sabes nada del amor, güey. No sabes nada. ¿Y qué pasó, eh? Al final, ¿qué pasó? Te engañó. Mira, Diana es diferente, pendejo. Ella me comprende, ¿me entiende? Eso tú nunca lo llegas a entender, cabrón, ¿eh? Me caga la puta madre que todo se te haga una pinche broma, una gracia. Enséñame tu puto celular. Quiero ver los mensajes que le envías. No lo traje, lo dejé cargando. No te creo. Enséñame tu puto celular. No lo traigo, pendejo. No lo traigo. Uy, no mames, güey. ¿Qué te pasa? Ay, ¿qué animal? ¿Qué te pasa, güey? No mames, perdón. ¿Qué te pasa, puto celoso de mierda? ¡Borra a mi mujer de Watts! No quiero que tengas ningún contacto con ella. Tu mujer me vale verga. ¡Chinga tu madre, Jorge!
Sí. ¿Qué tienes? Por favor, dime. No quiero que te enojes, ni quiero más problemas. Te prometo que no me voy a enojar. Lo que sucede es que Jorge me habló. ¿Cuándo? ¿Ayer? No, hace poco. 10 minutos. ¿Estás segura? ¿De su casa? No, de su celular. Me habló a mí. Me dijo que me amenazó y amenazó a mi familia. No sé qué hacer. Es una pinche mentirosa.